Nos regala el Señor en este día el Evangelio de San Mateo en el capítulo noveno, de los versículos 32 a 38. En aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso, es iluminador este evangelio que el Señor nos acaba de entregar. Nos remite a aquel texto en San Juan: yo soy el buen pastor. Sí, es que el Señor sigue cuidando de cada uno de nosotros y precisamente compara toda esta historia y todo el mundo como un rebaño de ovejas, pero que no tienen pastor, una gran mayoría. Entonces nos invita ¿a qué? A que nosotros vayamos a aquellos que no tienen pastor. Y pone otra comparación: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. La cosecha es grande, pero no hay quien trabaje. Por lo tanto, vayan ustedes como buenos trabajadores a la mies. Vayan ustedes y ofrezcan su labor, su trabajo. Vayan ustedes y ofrezcan en sus colegios, en sus fábricas, en sus parroquias. Vayan y ofrezcan su labor. Muchos de ustedes tienen simpatía, tienen arte, tienen tantas cualidades que pueden brindar para que muchos se sientan en la iglesia como en la casa de Dios, para que muchos sientan la atracción de estar en el Señor, de estar para siempre con Jesús, de haber encontrado al que es camino, la verdad y la vida. Muchos encontrarán como aquel mudo del Evangelio que al encontrar a Jesús habló, es decir, rompió su mutismo. ¿Cuántos mudos hay que no dicen una palabra ni de amor, ni de cariño, ni de verdad, que todo es mentira, que todo es falsedad, que todo es burla, que todo es insulto, que todas son palabras horrendas que ofenden hasta los oídos? ¿Cómo necesitamos, Señor, que a nosotros los mudos de palabra de verdad nos sanes para que hablemos tu palabra, para que hablemos la verdad, para que hablemos del amor auténtico, verdadero y justo? Que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.